Desde 2001, la Organización Internacional del Cáncer Infantil conmemora este mes el Día Internacional del Cáncer Infantil con la finalidad de crear conciencia y sensibilizar a las personas sobre una enfermedad que afecta a muchos niños y jóvenes. Además, para ayudar a las familias a que sus hijos tengan un diagnóstico oportuno y el debido tratamiento. En El Salvador, la Fundación Ayúdame a Vivir es la única organización sin fines de lucro que ofrece tratamiento médico y de apoyo de cáncer infantil sin costo. Es una una organización sin fines de lucro que desde 1993 labora intensamente apoyando el programa de cáncer infantil del país, ¿verdad? Es una fundación que lucha porque los pacientes con cáncer pediátrico de todo el país tengan acceso a tratamiento oncológico integral. Es decir, que no solo vienen por recibir su quimioterapia, sino que también vienen a trabajar con psicólogas y oncólogas que se encargan de que todo el entorno del niño no sea modificado a raíz de la enfermedad, así como también un padre o una madre de familia que sepan cómo afrontar la situación. También tenemos la escuela que les permite a ellos poder recibir clases aquí con el Ministerio de Educación. Tenemos una alianza para que ellos al regresar del tratamiento puedan seguir sus clases normalmente. Este año conmemoró el día con una serie de actos artísticos que ofreció un grupo de teatro de Cabañas. Este día hemos venido con mucha emoción, mucha energía, con ganas de apoyar a la Fundación Ayúdame a Vivir. Como grupo de teatro Realidad en Escena, Eduardo Jonael, queremos también aportar un poquito de arena para esta noble causa. Para que se distraigan los niños, ¿verdad? La rutina de la quimioterapia y todo eso lo estresan un poquito a los niños. Entonces, me parece muy bien que vengan a divertirlos a los niños, más que todo. Y por eso hemos preparado para ellos un momento de diversión para que ellos se olviden de esta lucha que tienen contra el cáncer infantil. Según la directora científica del programa de cáncer infantil Fundación Ayúdame a Vivir, el 70% de los niños con cáncer se curan con el tratamiento que se les brinda. Estamos viendo 250 pacientes nuevos anualmente que han debutado con diversos síntomas. Ahora es impactante que gradualmente hemos ido mejorando hasta alcanzar el 70%, que eso ha reducido también la brecha que existe entre el índice de curación en los países desarrollados como Estados Unidos, Europa, que el 80% de los pacientes se curan, y los países en vías de desarrollo como El Salvador o el resto de países de Centroamérica o de India, por ejemplo, o de Myanmar, andan abajo del 20%. Nosotros hemos logrado un índice del 70%, aún teniendo muchas limitaciones de recursos. Usted también puede ayudar a la Fundación Ayúdame a Vivir a salvar más vidas de niños en nuestro país. La Fundación, cada año con año, trata de crear estrategias que favorezcan a la recaudación de fondos para fortalecer el programa y mejorar la capacidad diagnóstica y científica del programa. Somos la única organización que brinda tratamiento médico y apoyo al cáncer infantil sin importar la situación económica del niño, porque el programa es completamente gratuito. Por eso es que necesitamos que más sociedad salvadoreña se una a través de nuestro programa de afiliación, que es Movimiento Amarillo. Eva Velasco, TCS Noticias.